paciencia. Hay sitio para todos. Cuidado. No empuje usted, señora. ¿No ve usted que hay una criatura? Por fin, ya es hora. El chocolate está como el engrudo. No será el primer día que te ha salido así. Se empeñó doña Eloísa en obsequiarnos. Tenía preparado un gran desayuno. Siento que haya trabajado inútilmente. ¿De verdad no quieren tomar nada? Pero no, oye, que ya hemos desayunado. Usted no conoce la casa, ¿verdad? No. Ahora verá su habitación. Y ya sabe que mi madrina quiere que viva en su casa, como siempre que venía del seminario en vacaciones. Todos los coadjutores que he tenido vinieron aquí conmigo. El servicio de la iglesia está así mejor atendido. Entonces comprendo que mi deber es quedar. Suba, suba. Ahora verá su cuarto. El cuarto, como ve, es modesto. Pero como da a poniente, no tiene ninguna humedad. Algo peor es el mío. Es este de al lado. Venga, venga conmigo. Aún es un poco más reducido, pero me encuentro muy bien en él desde hace 40 años. ¿Veis? Casi igual. Salvo una pequeña diferencia. En su cuarto no hallará esto. Por Dios, armas en las manos de un sacerdote. Las conservo desde la guerra carlista. Sabía que estuve con Cabrera. No, pero hace tanto tiempo que la guerra acabó. Y sin embargo, los enemigos de la religión no descansan. Pero que se atrevan. Que se atrevan con el cura de Peñascosa. Realmente me deja usted un poco desconcertado. Bueno, esto no tiene ninguna importancia. Hoy, naturalmente, dedicará el día a la oración. Ese es mi propósito. Pero no olvide que nuestra vida no es solo eso. Es apostolado. Acción. Espero que no tendrá queja de su nuevo coadjutor. Y que hay que tener un sentido práctico del sacerdote. Por ejemplo, ¿conoce a Marcelino, el hijo de Cosme? Perfectamente. Perdió a la hija de Laureana, la tejedora. Y luego no quería casarse con ella. Creo que si le hablase usted al corazón... ¡Va panatada! Me fui a casa de Marcelino y le di tres bofetadas de cuello vuelto. Y el martes dos casos. ¿Qué le parece? ¿Es un caso de moral? No lo ha visto en los textos. La vida tiene problemas que no están en los libros. Bueno, a otra cosa. Desde mañana la misa de alba le corresponde a usted. Muy temprano. Ya sabe que los pescadores no esperan al sol para hacerse a la mar. Mi padre era pescador. Y un día de galerna no volvió. Lo sé. Señor cura. ¡Qué diablos! Dios me perdone, pasa. Tindal del Caserío se está muriendo y su hijo viene a pedir los santos óleos. Vaya. Su ministerio comienza con una sublime misión. Ninguna acción de gracias es tan grata al Señor como la salvación de un alma. Él le bendiga. Y a usted le conserve su gracia. Deus omnes presentes, et tu una vita in me, paradisi fora sapienta gaudium, sempiterna perduca. Amén. Acoged en vuestro seno, Señor, el alma primera que guíe con mis oraciones hasta vos. Hacedlo no por mis pobres méritos, sino por los infinitos de vuestra gran misericordia. María Antonia, ego te baptizo, in nomine Patris, et del Filii, e del Espíritu Santo. Amén. Este sacerdote es don Luis Lastra, el nuevo coadjutor de la parroquia que os dará desde hoy la clase de religión. Aprended de él. Era huérfano, humilde, pobre como vosotros mismos, y hoy ya le veis elevado. Por favor, señor maestro, no me alabe. Sentaos. Veo que tenéis cara de pillo, por lo cual vamos a ser muy buenos amigos. Vamos a ver. ¿Quién sabe quién es? ¿De quién es aquella mano que sale detrás de la esfera? De un verdadero demonio. Lo tengo de rodillas, castigado. Hay dos o tres que no puedo con ellos. Este se pasa los días detrás del globo con los brazos en cruz. Hoy quisiera que lo perdonase. Mi primera lección ha de ser alegre, sin castigos. Bueno, sal de ahí y siéntate en tu sitio. Usted no los conoce, si no, no los perdona. De rodillas y con los brazos en cruz. Esa es actitud de oración y no de castigo. Así les enseñaré yo a estar cuando quieran pedir a Dios con toda su alma. Y vamos con la primera pregunta. Supongo que todos sabréis quién es Dios. Un Señor infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Temo que no sabré hacerlo tan bien como vosotros. Vamos a ver. Vamos, mi hombre, suerte. Dámelo, te hincho las narices. Yo no te la he cogido. Mentiroso, es la misma que yo tenía. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué reís? Cholín, que me ha quitado una manzana. Mentira.
¿Es cierto que la quitaste? Pues... sí, señor. Pero te arrepientes, ¿verdad? Vamos a devolvérsela y pide perdón. Toma y perdóname. Muy bien. Y ahora vamos a jugar con los demás niños. Yo no, padre. ¿Qué es eso, Cholín? ¿Por qué no vienes? No debes estar triste por haberte arrepentido de una mala acción. Voy a creer que eres rencoroso y no me gustaría. No por eso, padre. ¿Qué os pasa? ¿Es tu hermanito? Sí, padre. ¿Por qué no jugáis? Mire usted, yo le cogí la manzana porque se tiene hambre. ¿Y vuestro padre? Era pescador y se ahogó. La madre va a trabajar y hasta la noche no comemos nada. Yo os comprendo bien. Pobrecitos. Pero quiero veros alegres. Todo se arreglará. Vamos a jugar. ¡Josefa! ¿Va bien este reloj? ¿Qué hora es? Sí, señor, está bien, las 12:15. ¿Qué hará con 100.000 demonios? Dios me perdone, ese hombre que no viene a comer. ¿Habrá tenido que ir? Lo primero que tiene que hacer es respetar el orden de la casa rectora. Pura jóvenes, muy cultos, muy piadosos y muy poco disciplinados. Aquí siempre se ha comido al toque de ángel. Pasad, señor. Me esperarían a comer, ¿eh? Hoy traigo invitados. Lo que nos faltaba. Dios nos asista. Voy por la sopa. Padre, me he permitido traer a comer a estos niños. Ya lo veo, ya. Éramos pocos. Padre Luis, podía suponer que no hay más comida preparada que la de nosotros dos. Pero son tan chicos. Comerán como una lima. Padre, el día que quiera hacer caridad, díseme con tiempo por lo menos. Así lo haré. Tú siéntate ahí. Tú ven conmigo, pequeñín. Por hoy creo que con mi ración será suficiente para los dos niños. Vamos, ven conmigo. Se me dice de comer su pan. La mezcla. Como en crudo. Sírvase. Gracias. Dame tu plato, Cholín. Ahora a ti, pequeñita. ¿Ya no queda más? Despacito, no vayáis a quemaros. Veréis qué rica está. ¡Ahora! Si hemos de pasar hambre, la repartiremos por partes iguales. Tenga. Por Dios, no se moleste. No, tenga, tenga. Querido, ya os daría yo a Herodes. ¡Josefa! Decía usted, padrín. Ve a casa del señor juez y pide de mi parte unas lonchas de jamón. Enseguida, padrín. Estos chicos necesitan algo sólido. Y que no se dan prisa los angelitos. En nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amén. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Esta señorita se ha puesto enferma. Señorita. Señorita. Ya vuelves. Yo le ayudaré a levantar. Vamos a llevarla a la sacristía para que descanse. Gracias. Muchas gracias. Pero no sé cómo. Vamos, vamos. No se preocupe usted. Por aquí. ¿Desea tomar algo? ¿Un poco de vino? No, muchas gracias. Un vaso de agua, por favor. Alguna vez me sucede. De repente me siento mal. No debo resistir bien los ayunos. ¿Quizás los lleve con demasiado rigor? Todo me parece poco para mortificar. Sin embargo, no es prudente una penitencia que compromete así la salud. Gracias. ¿Se encuentra mejor? Sí, mucho mejor. Creo que tomar ahora algún alimento le hará mucho bien. Seguiré su consejo, padre. Perdóneme la molestia que le he causado. Nada hay que perdonar. Pero se va usted ya. ¿Quiere que la acompañe sana? No, no hace falta. Realmente ya me encuentro bien. Discúlpeme, padre. Pobre criatura.
Buenos años. ¿A qué hora ha decidido el padre Miguel celebrar la novena del Rosario? A las 6 tocaré la primera. ¿Está en orden el altar? Toda la mañana pasó doña Luisa arreglándolo. Por cierto, quería 3 velas más y... Está bien, yo voy ahora a su casa. Hay que celebrar su cumpleaños. Si algo urgente sucede, allí puedes buscarme. El primer trozo para mi hija. Aunque él ha olvidado ya esta casa, nosotros no lo olvidamos a él jamás. Bien sabe usted, madrina, que no soy ingrato. Pero materialmente me falta tiempo. ¿De verdad? Yo creo que es el padre Miguel quien no le deja salir de casa. No, no, señor. No es eso. Ya sabemos que trabaja demasiado. Tanto tiempo de confesionario, los enfermos, la colecta para la nueva iglesia. Teodora, ¿quiere probar un poquito de tarta? Me la han hecho como todos los años las oblatas. Para mí este trocito más pequeño. Cada día estoy más gorda. Y más guapa. Cuando se tienen esas carnes tan frescas. De veras, Pellegrini. De veras, Teodorita. No es adulación, es la pura verdad. Ya podría el padre Miguel aprender el tacto y la comprensión que tiene usted con los penitentes. Pues yo admiro al padre Miguel porque tiene un gran corazón y sus penitentes aseguran que es un gran confesor. En muchas cosas procuro seguir su ejemplo. Yo creía que... El... Perdón, tengo algo que comunicar al padre Narciso. Padre, tengo una gran noticia. La Diputación está dispuesta a contribuir a las obras. No se podía esperar otra cosa. Hombre, lo que tampoco se podía esperar es que don Gaspar tuviese el caballo. También me lo ha concedido la Diputación. Padre, ¿puede venir un momento? Voy a presentarle al señor Osuna y su hija. Marta me dio una gran limosna para su nueva iglesia. Arrastro. Perdón un momento. Buenas tardes, Eloisa. Hola, Marta. Voy a presentarles al padre Luis Lastra, nuestro nuevo coadjutor. El señor Osuna y su hija Marta. He oído ponderar su talento. Es usted muy amable. Yo creo que nosotros ya Mucho gusto. ¿Servirá de usted? Bueno, pasen ustedes por aquí. Estaremos más tranquilos. Tenía mucho interés en que se conociesen ustedes. Marta es una entusiasta del nuevo templo. En la ayuda de todos los fieles confío. Y gracias a Dios hasta ahora no me ha faltado el apoyo de nadie. Pues pocas son mis fuerzas para empresa tan grande. Y tan necesaria, para hacer llegar la voz de Dios a los que no quieren escucharla. Lo malo es que esos no van a la iglesia. Usted sabe bastante de eso, doña Eloisa. Ya ha salido a relucir mi pobre hermano. Pero yo sé que es bueno y que tiene una gran inteligencia. No lo conozco. ¿Por qué él ha vivido siempre fuera? Aún no hace un año que está en el pueblo. Cuando le trate será de la misma opinión. En eso nunca estaremos de acuerdo. Si es bueno y tan inteligente, ¿por qué rechaza las verdades de nuestra religión? Señor juez, los grandes heresiarcas fueron hombres de talento. Si no fuese así, no habrían podido perder tantas almas. Cuando la desgracia se ceba en nosotros, hay motivo para todo. ¿Usted cree que Dios escucha a los desgraciados? No digas eso, papá. ¿Y por qué dudar que los escucha? El sufrimiento es siempre un buen camino para llegar a la verdad. Tan desgraciado es don Álvaro. La vida le maltrató mucho. Nuestra infancia fue tan triste. Él siempre enfermito. Y después una mujer. ¿Pudo volver su esperanza a Dios? Pues al contrario. Ha vuelto contra él toda su amargura. Y lo peor es el mal ejemplo que está dando al pueblo. ¿Y para qué estamos nosotros? Sino para contrarrestar su error y mostrarle el lado bueno de la humanidad. Tiempo perdido. Con mi cuñado eso es imposible. Es una roca. ¿Qué roca no se conmueve ante la palabra de Dios? Adiós, adiós. Que no está la noche para despedida. Deprisita, señores, que llueve. Adiós, buenas adiós, noches. Vamos, señora, se puede usted enfriar. Es hermano, no viene. ¿No viene usted, Juan? ¿Cómo no? A su lado afrontaré mejor el temporal. Yo me voy a la restaurante. Entonces llevamos el mismo camino. ¿Vamos, padre? Encantado. ¿Está preocupado? No he de ocultarle que le veo a usted muy cerca del error y que la conversación sobre Montesinos me ha impresionado. Más le impresionará el mismo si algún día le conoce. Pues espero conocerle pronto. Mire, padre, allí vive don Álvaro. ¿En ese torreón? Uh-huh. Toda la casa es suya. Es sombría, como la fortaleza de la impiedad. Pues allí está solo, refugiado en sus libros y en su rencor al mundo. Hasta que alguien le demuestre que también en el mundo hay caridad. Es usted muy joven, padre, ya se nota. Al llegar a la esquina vamos a sentir el aire. ¿Cuándo nos sopla en esta maldita plaza? ¿Qué va a ver? Nosotros nos quedamos aquí. Adiós, señor Osuna. Que usted descanse. Adiós. Buenas noches, señor. Buenas noches, padre. Padre Luis, lo que ocurre con los monaguillos no tiene arreglo. ¿Se han aficionado al vino de celebrar? Perdón, ¿le interrumpí su rezo? No, no, empecé a rezar. Pero hay algo que me distrae continuamente y sobre lo cual deseo que me aconseje. ¿De qué se trata? Usted conoce bien a don Álvaro Montesino. Padre Retro, es la oveja más negra de mi feligresía. Su hermana lo presenta como un perfecto caballero, un hombre de buen fondo. Yo solo sé que blasfema de palabra y de obra.
Y no será un desdichado a quien las penas hayan llenado el corazón de miedo. ¿Desdichado? ¡Papanatadas! Yo no me atrevo a calificar así los extravíos de una conciencia. Con la ayuda de Dios intentaré terminar con el escándalo de Saint-Pierre, llegar hasta el ateo y polemizar con él, llamarle, hasta convencer su inteligencia y su corazón. Personalmente, creo que un buen garrote sería más eficaz. Pero en fin, si usted lo desea, no ha de faltarle mi consejo. Gracias, padre. ¿Qué medios más humanos, más sinceros habría para acercarse? Montesinos es generoso. Quizá le escuche si le pide limosna para los huérfanos de los pescadores que perecieron en la última galerna. ¿Ve usted como no todo es malo en él? No. Justo es confesar que si nosotros no le estimamos, los masones de la villa le odian. Se burla de ellos como del catolicismo. Es de una independencia salvaje. Es un detalle alentador. Le veré hoy mismo para pedirle su limosna y Dios me ayudará. Así sea. Y ya sabe, a Dios rogando y por si acaso lleve el garrote que le aconseje. Don Álvaro está. El señor no sale nunca. ¿Y se le puede ver? ¿Por qué no? El coadjutor de la parroquia, que sea blanca. No hay necesidad. Venga conmigo. Ahí está leyendo. Ya estoy bien, gracias. ¿Qué desea? Le supongo enterado de la desgracia que ha ocurrido en el mar. Unas cuantas familias se han quedado sin más amparo que el del cielo y las almas caritativas. Confiado en su caridad, me he tomado la libertad de venir a pedirle a usted una limosna por el amor de Dios. Dios se lo pague a usted, señor. No me sorprende su generosidad. Su hermana me había hecho grandes elogios. Supongo que a nadie más que a mi hermana habrá usted oído hacer elogios de mí. En efecto, a nadie he oído hacer elogios de usted más que a su hermana. Pero yo lo único que sé es que no he llamado en vano a su puerta y que los huérfanos bendecirán su nombre. Suponiendo que mi dinero sirva para que vivan esos huérfanos, no es gran favor el que les hago. Vivir abrumados de trabajo y de sufrimientos y una muerte aterradora como la de sus padres allá entre las olas. Todo hombre tiene un destino que cumplir sobre la tierra. Señor coadjutor, nuestra conversación, si se prolongase, podría convertirse en disputa. Y no quiero ofenderle. Diga usted cuanto se le ocurra, señor. Mi deber es pregonar la verdad sin temor a las ofensas. Entonces lo mejor será que se siente. Gracias, señor. Vamos a ver, señor cura. Si usted fuese Dios, ¿haría un mundo perverso como este? Esa pregunta me parece una burla. ¿Lo ve usted cómo se ofende? Lo que yo pretendo preguntarle es si teniendo en su mano fabricar un mundo bueno, poblado de seres felices, crearía usted por capricho otro lleno de dolores. Dios no creó el mundo malo, sino bueno. Fue el primer hombre quien se acarreó todos los dolores con su desobediencia. Ah, sí, el vito de la manzana. ¿Y a qué conducía prohibir esa manzana? Sobre todo conociendo el carácter caprichoso de Eva y la debilidad de Adán por ella. Eso es mofarse indignamente de las cosas santas. Me sorprende que habiendo recibido educación cristiana haya llegado a tal impiedad. Mire usted, yo he tenido un padre que a la más leve falta propia de mi edad me imponía un castigo bárbaro. Cruel. Si me dormía en el rosario, azotes. Si sufría 3 equivocaciones seguidas en la lección, azotes. Si corría por la casa, azotes. Siempre azotes. Ramiro, el criado que le ha guiado hasta aquí, me los daba. Yo jamás vi sonreír a mi padre. Pero él se pasaba la mitad de la vida en la iglesia. Y va usted a achacar precisamente a su piedad todos los errores de su padre. Escuche. La segunda enseñanza la cursé en Lancia, en casa de un clérigo del mismo temperamento y costumbres que mi padre. Los únicos que no se me mostraban enemigos eran los libros y empecé a devorarlos. Leía Platón, Santo Tomás, Descartes, Fenelón. Pero al entrar la luz de la ciencia en mi espíritu, se deslizó la duda hasta de la existencia de Dios. ¿Qué tormentos tan crueles me causó? Hasta que un día salté la barrera de la duda. Me liberté de su tortura
para caer en el escepticismo de la incredulidad. Usted me dispensará que le pregunte. Si en ese pesimismo tan desolador que usted profesa, no habrán influido mucho los acontecimientos desgraciados de su vida. La eterna cantinela. Supongamos que el mundo es un paraíso, que todos los hombres, excepto yo, son felices. Dejaría por eso de calificar de perverso a su Dios, puesto que pudiendo hacerme feliz como a los demás, me hizo desgraciado. ¿Y qué hizo usted por merecer más piadoso trato de la misericordia divina? ¿Qué imploró? Pedid y recibiréis, dice la palabra de Cristo. Padre, desde que usted ha entrado por esa puerta, supe a lo que venía. No quiero discutir con usted porque me aburriría. ¿Tiene usted miedo de mirar de frente las verdades de la fe? Ni Santo Tomás ni San Agustín me han convencido. Por consiguiente, ninguno de ustedes me convencerá. De su ciencia y de su fe, la de todos sus colegas, obispos y arzobispos, me río a carcajadas. Dispense usted si me he ofendido. Tengo mal carácter. Me irrito con facilidad. Adiós, señor. A mí no me ofende. Es a Dios a quien... Eso no importa nada. Hasta la vista. Tiene usted aquí un amigo y una casa a su disposición. Perdone, no le acompañe, aún estoy convaleciente. Gracias. Si Dios existiera, hubiera creado un mundo tan malvado como este. No es perverso un Dios que, pudiendo hacernos felices, nos hizo desgraciados. Señor, perdona a los que te ofenden. Padre, le esperan para confesar. Hay muchos fieles. Ahora voy. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. He de acusarme de una discusión con mi padre. Le falté al respeto. Quiere darme madrastra y no lo puedo consentir. Su deber es mantener su punto de vista sin faltar a sus deberes de hija. Debió usted reprimir su amor propio. Padre, usted no comprende. Todo ministro del Señor comprende lo que es pecado. Y eso basta. Sí, padre. Cuidaré de dominar el orgullo. Sobre todo hoy que... casi me avergüenza decirlo. Tuve como un desvanecimiento mientras estaba en oración. Le reitero una prudencia extremada en sus penitencias. No fue un desmayo. Fue algo como una claridad interior. Como música divina que me arrebataba. Mientras un hermoso ángel me ponía la mano sobre la frente y me decía... persevera. No dé importancia a esos momentos. El demonio sabe fingir éxtasis en los que se desliza la vanidad como un veneno para el alma. Es que estos momentos son cada vez más frecuentes. Las visiones son más intensas. ¿Por qué no te crees? Porque usted mismo acaba de acusarse de que se rebeló contra su padre, de que el amor propio está vivo en su alma, y el alma no puede llegar a ese estado de gracia divina si no ha logrado una perfecta humildad. Yo me humillaré, padre. Yo pediré perdón por los actos más inocentes. Yo castigaré mi cuerpo para dominar mi orgullo. Pero déjeme soñar en que Dios, en su misericordia, puede elegirme a mí, sierva suya, para dar testimonio de su infinita bondad. También. Es la vida de Jesús, de Renán. ¿Prohibido? ¿Qué más le da usted? ¿No le ha autorizado ya el obispo a leer libros malos? No se ría porque realmente malos son. Pero yo conseguiré que usted crea en la verdad revelada. ¿De cuál revelación? Porque hay varias. Los cristianos, los budistas, los mahometanos, todos creen en su religión revelada por Dios. Hablo de la única verdadera. ¿Y en qué se funda usted para creer que la suya es la verdadera y las otras no?
en que solo ella llena todas las aspiraciones de nuestro sentimiento y nuestra razón. Cuidado, padre. Si usted hace depender el sentimiento religioso de nuestra razón, proclama usted la supremacía de esta, lo cual es una teoría herética. No, no. En fin, por ahora tengo bastante lectura. Adiós, señor Montesinos. Muchas gracias. De nada. Adiós. Defiende y libra al humilde, y al humilde ama y consuela. La tierra es un átomo del universo. Qué pequeña es la obra de la redención. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Fíjate qué pequeña es la obra de la redención. Creí que se quemaba la cosecha de heno, pero por lo visto es que nos quiere anticipar la noche de San Juan. Los papeles se queman, pero el veneno que tienen no. Padre, una señorita quiere verlo. Es la señorita Marta. Voy ahora mismo. Buenos días, padre. ¿Necesita confesarse? No, no es eso. Quiero decirle algo que... Claro, es que se lo hubiera dicho en la confesión, pero cuando llegué estaba ya celebrando y... Usted dirá de qué se trata, siéntese. He tomado una decisión fundamental en mi vida. Estoy resuelta a dejar el mundo y a consagrarme a Dios por entero en un convento. No puede usted darme noticia más grata. ¿Tanto que sea perderme de vista? No, no, líbreme Dios de... Es que me alegro de que se haya decidido abrazar la vida monástica, tan de acuerdo con sus inclinaciones. ¿Y cómo lo tuvo tan callado? Es algo tan íntimo que no quise decir nada a nadie. Si hoy lo hago es para pedir su consentimiento. Se lo concedo ampliamente. Un anhelo tan vivo de penitencia y sacrificio se hallará mejor entre los muros del monasterio que en medio de las impurezas de la vida. Además, puede que tropiece con dificultades. Tal vez necesite su ayuda para apoyar mi vocación. ¿Qué inconvenientes pueden ser esos? Quizá no son más que aprensiones mías. Pero si necesito su ayuda, contaré con ella. ¿Y cómo no? Tratándose de una cosa tan santa y tan digna. Escuche a un padre. Tengo una duda. Se me olvidaba decirle que anoche hice una penitencia que acaso sea excesiva. Me puse la plancha ardiendo en el brazo y me he hecho esta quemadura. En efecto, me parece excesiva. Absténgase de hacer tales penitencias sin consultar antes con su confesor. Doña Luisa me ha dado esto para un trozo. Me dijo que le habían cambiado los cordones porque estaban rotos. Démelo, padre. Se lo llevaré a una enferma que visito, que tiene mucha devoción a ese escapulario. ¿Precisamente a este? A esa virgen, quiero decir. Aquí no es fácil encontrarlo. ¿Se ha de servir de consuelo a un enfermo? Yo misma lo pondré en la cabecera de su cama. Téngalo.
y que la Virgen le proteja. Muchas gracias. ¿Qué hay? Voy a guardarme. Una señora que dice que necesita hablar enseguida. ¿Una señora? ¿No será otra vez la señorita Marta? No, no, señor, no es esa. Esta es por afuera. ¿Qué pasa, Josefa? Nada, decía el padre Luis que abajo hay una señora que quiere verme. Mujeres, ninguna es capaz de hacer nada con sentido. ¿Quién es? No sé. Podemos bajar juntos a ver de qué se trata. ¿Qué desea, señora? Quería hablar con el padre Luis. A solas. Soy yo. Pero puede usted hablar con toda tranquilidad. El padre Miguel es el párroco de esta villa y a él corresponde realmente el cuidado de sus fieles. Sin embargo, son cosas reservadas. No se apure, señora, que ya me voy. Pues no trae pocos tapujos la forastera. Usted dirá. Soy la esposa de Álvaro Montesinos. Dígame en qué puedo favorecerla. Me han dicho en la fonda que es usted la única persona que visita a mi marido. Es cierto. Yo le suplico, por lo más sagrado, que intervenga para que cese nuestra separación. Confieso que no he sido buena con él. Conozco su historia. Él mismo me la contó. Fue un momento de obcecación, una tentación horrible. Pero yo le he querido siempre y le quiero. Yo me humillaré. Le pediré perdón de rodillas. Señora, ya puede usted comprender la satisfacción que yo tendría en unir un matrimonio disuelto. Pero este caso es muy delicado. Aparte de la ofensa gravísima que usted ha inferido a su esposo, hay otra dificultad mayor. Y es que su marido no está dentro de la Iglesia Católica y no tengo sobre él otra influencia que la de la amistad. Sí, mi marido ha sido siempre un impío, un ateo escandaloso. De poco sirve creer si se obra como si no se creyese. Mañana veré a don Álvaro y le hablaré de este asunto. No, no, no. He de ir yo con usted si no se negará a recibirme. Ya he estado en casa de mi marido y ese viejo criado que tiene desde niño no me ha dejado verlo. Me arrojo de la casa en empellones. ¡A empellones! Perdone usted a ese viejo criado que obraba sin saber lo que hacía. Yo la acompañaré. Vamos. Muchas gracias. Y sin embargo, perdone si insisto, pero creo que si yo le hablo antes... No, padre. Si no voy con usted, no me recibirá. No piense eso. Yo creo en la bondad de corazón de su esposo. Y lo que hay que evitar es el primer mundo. Buenas noches, padre. Buenas noches. ¿Va usted a hacer oración? ¿O vuelve de hacer? En este momento me ocupo de asuntos de mi ministerio. Pues que aproveche. Vamos. ¿Quién es? Soy yo, Álvaro. Pase usted, padre. Ah, vuelve usted acompañada, pues ni por eso, no entra usted. Vamos, amigo, déjanos paso, que este es un asunto que no te concierne. Pase usted cuando quiera, pero esa mujer no puede pasar. Sea usted más comedido y guarde los miramientos que se deben a los señores. Pase. ¡Álvaro! 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 ¡Esa perdida que ha entrado en esta casa! ¡Soy yo el que tiene que ver a tu señor! ¡Pero esa! ¡Ante Dios y los hombres es la esposa legítima de don Álvaro! A usted solo le toca ver, oír y callar. Subiré yo solo. ¿A qué viene esa mujer? Viene a implorar su permiso. Se equivoca usted. Viene por dinero. No me atrevo a asegurar nada, pero parece que está arrepentida. Aunque si fuera, me importa un bledo su arrepentimiento. Lo único que quiero es que se la lleve usted inmediatamente. Me atrevería a suplicarle que, aunque no la perdone, le permita al menos hablar con usted. No soy curioso. Por mi parte, ni ahora ni nunca pienso cruzar una palabra con ella. Puede decírselo. De todos modos, usted debe comprender que esa señora no puede irse a dormir fuera de esta casa sin renovar murmuraciones que no deben renovarse. Por egoísmo, ya que no por caridad, debe usted consentir que su esposa duerma hoy aquí. Está bien. Dígale usted que si ese es su gusto, no hay inconveniente en que duerma en esta casa. Y si quiere dinero para el viaje de vuelta, se lo proporcionaré. Haría cualquier sacrificio por borrar de su mente la ofensa recibida y unir de nuevo la cadena de su matrimonio. No pierda el tiempo. Lo siento por usted, padre. Y yo por usted, Montesinos. Buenas noches. Ahí está esa mujer. ¿Quieres que la eche? No. Conduce a la sala. Enciende todas las lámparas. ¿Vas a consentir que esa... ¡Párate! Haz inmediatamente lo que te mando. Di a la cocinera que prepare la cena para la señora. Ilumina el comedor, pon la vajilla fina, arregla el gabinete y saca la ropa mejor para ponerla en la cama. Que no falte absolutamente nada. Pierde cuidado, que se la tratará como tienes.
Ha dicho que pase al gabinete. Allí puede arreglarse antes de cenar. Venga. En la fonda está mi doncella. Mande a buscarla y que traigan también mi equipaje. Aquí encontrará sus cosas. El señor las trajo todas cuando... En fin, ya me entiende. Solita, ¿eh? Solita a las 8 de la noche. ¿Y qué tiene que ver? Pero me he encontrado con unas mujeres. Dios mío, qué vergüenza. Serían de esas palomas que... Pellegrín, no empiece a barbarizar. Marta es casi una niña. Eso, es mejor cambiar de conversación. No solo Marta es aquí joven. Viendo lo que circula por las calles, no hay quien guarde la inocencia. A propósito, ¿han visto ustedes a la forastera que vino en el coche de Lancia? ¿Una forastera? ¿Cómo es? Una señora muy llamativa. Con un traje muy elegante. Ya no creo que la he visto. Iba por la calle esta noche con el padre Luis. ¿Y aquí habrá venido de fuera a visitar a un sacerdote? Sin ser de su familia. Las mujeres son caprichosas. ¿No sabrá esa señora que la fama de los sacerdotes es cosa muy delicada? Pues debiera saberlo. Por culpa de esas mujeres se producen los hechos más escandalosos. Y muchas veces pagan justos por pecadores. Te veo muy nerviosa. Ojitos entornados, labios resecos, novio en puerta. Qué perspicaz es usted. Precisamente es eso lo que me preocupa. Martín, por Dios, no seas imprudente. Señora, ¿nos permite usted que empecemos nuestra partida de trute? Muy buenas noches. ¿A que no sabe usted, Luisa, quién acabo de ver entrar en casa de su hermano en compañía del padre Luis? ¿Quién era? No es a ti a quien puede interesarse. Su cuñada Joaquina. ¿Joaquina? ¿La señora de Montesinos? ¿Mi cuñada? No puede ser. ¿Creen ustedes, señores, que no tengo ojos en la cara? ¿Pudo usted haberse equivocado? La he visto como les veo a ustedes ahora. Tú la conociste en la boda, ¿verdad? La vi en la boda y aunque nunca he venido por aquí, no la he olvidado. ¿Cómo me tranquiliza tu buena memoria? ¿Tranquilizarte? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Vendrá a pedirle perdón. O a reclamar alimentos. Quizás quiera divorciarse. Cualquiera sabe a lo que viene. Lo que no se puede dudar es que al padre Luis se deberá su reconciliación. Si la hay, la habrá. La obra del padre Luis es realmente meritoria. Él va más allá de sus obligaciones, padre. Es admirable su... Buenas noches. Ustedes perdonarán que llegue más tarde que de costumbre. Recibí una visita inesperada que de todo punto me fue imposible dejar de atender. ¡Perdón, padre! ¡Perdón! Levántese, por Dios, levántese. ¡Levántate, por Dios, Marta! ¡No, perdón! ¿Qué te ocurre? ¡Qué criatura! ¡Qué impresionable! Dame un poco más de pollo. No, ya tengo bastante. Y un poco de fruta. Estoy cansada, voy a acostarme. En la alcoba tiene su equipaje. Hasta mañana, señor. Buenas noches. Camilo. Camilo. Ya voy. ¿Querías algo? Que os acostéis todos. La cocinera, tú, todos. No quiero oír ni un ruido en la casa. Que por una cualquiera estemos todos de cabeza en esta casa. Que has venido a hacer las paces. Has hecho bien. Comenzaremos una vida nueva. Hice esfuerzos sobrehumanos para olvidarte, pero fueron inútiles. Estás metida hierro y fuego en mi pecho. Has sido mi único amor en este mundo. ¿Por qué me retiras tu mano? ¿No has venido a reconciliarte conmigo? Sí, sí, a eso he venido. Si supieras qué alegría me da oír tu voz, pensé que ya nunca más la volvería a oír. ¿Volverás a ser mi esposa? No, Álvaro, déjame.
Ahora estoy muy cansada. Déjame hasta mañana. ¿Por qué no? ¿No quieres que seamos felices otra vez? Sí, claro que quiero, pero es que ahora estoy nerviosa. Déjame sola, vete a dormir. He dicho que no quiero. Que no quiero. Déjame. Vete. Vete. Sabía yo que nada bueno se podía esperar de ella. Álvaro, Álvaro. ¿Y ella? Se fue al amanecer con su doncella sin decir una palabra. Ha tomado la diligencia de Lancia. ¿Qué ha pasado, Antonio? ¿Qué ocurre? Creo que ha sido en su casa. Han sonado unos tiros y por ahí se llevan un hombre herido. ¿Qué ocurre? Padre Miguel, padre, señora Josefa. ¿Qué ha hecho usted, padre? Era un ladrón. Me sorprendí desvalijando la mesa de mi cuarto. Me atacó. El padre tuvo que defenderse. Mire, padre, esa navaja. Por un momento creí que me mataba, pero pude llegar hasta mi cama, coger las pistolas y... Dios mío, Dios mío. Fue legítima defensa, padre. Y yo lo vi. Y no sé cómo no le mató a él de un navajazo, Virgen María. Está usted herido, padre. No es nada. No es nada. Lo que yo hice sí que es horrible. Sí, padre. Un sacerdote está obligado a tener caridad hasta con sus enemigos. Era preferible dejarse robar, matar todo, antes que manchar de sangre manos que están consagradas. Cristo murió inocente en la cruz y no se defendió. Ese es el único ejemplo que puedo imitar. ¿Qué he hecho yo? Perdón. Aunque lo llevaré mejor en la mano. Es lo que más se le necesita. Voy por él. ¿Puedo ayudarles en algo? Nada, muchas gracias. Ya estamos terminando. ¿Leyó usted la comunicación de su ilustrísima? Sí, ya la leí. Esté tranquilo. La ley de los hombres no encontrará culpa en usted. A pesar de eso, yo sé que debo acusarme. Yo quiero ser castigado aquí mismo, entre los que pequé. Nada valen los castigos de los hombres ante el juicio de Dios. El señor obispo obra prudentemente al mandarle a un lugar apartado a hacer penitencia. No lo merezco. No lo merezco. Diga usted. Padre, si el señor párroco se va, tendré yo que irme también. Si usted lo cree necesario. Pero yo había pensado. Si quiere, puede quedarse. Por mi parte, así lo deseo. Gracias, padre. Voy a sacar la otra maleta. Yo siempre había pensado, si dejaba la parroquia, en aleccionar a mi sucesor, enterarle de pormenores, darle detalle. Dios no ha querido que pueda darlo. Únicamente pedirle perdón. No, no. ¿Quién soy yo, pobre pecador? Para.
No se afecte así, padre. Feliz usted que puede confiar en el señor. Su misericordia es lo único que me mantiene. Bueno, voy a ver a don Álvaro Montesinos. Está muy enfermo y nadie le atiende ni acompaña. Ese sí que es un desgraciado sin el consuelo de la fe. Sí. No lo sabe usted bien. Yo acostumbro a hacerle un rato de compañía. A estas horas me espera siempre. Ya debe estar impaciente. Adiós, padre. ¡No! Están manchadas por... Adiós, padre. Mis oraciones no han de faltarme. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? Mal. Esta máquina está cada vez más oxidada. Nunca tuvo buena salud, pero me parece adivinar el fin. Aprensiones. Me río yo de los hombres que se burlan de todo lo creado si se asustan de un catarro. Mucho catarro es esto que me quita la vida. La cabeza se me va. Ya no puedo ni leer. Si eso le distrae, yo me ofrezco a leerle lo que le interese. Si usted quiere. ¿Qué prefiere? ¿Arte? ¿Filosofía? Ahí hay un libro que tal vez le interese. Cosmos, de Humboldt. A la izquierda. Siendo de usted, también estará en el índice. No. Es un libro de geografía astronómica. Si fuese prohibido, me guardaría muy bien de ponerlo en sus manos por miedo a la hoguera. No me obligue a pedirle nuevamente perdón. Pero no olvide que el fuego purifica. Qué extraño es usted, padre. En este mundo de maldad, los seres buenos como usted son aberraciones de este organismo creado para el mal. No podrá usted subsistir. ¿Quiere contagiarme de sí mismo de sus filósofos? Usted lo verá. En fin, lea si no les molesta. Masas inmensas de moléculas se diseminan originariamente por el espacio. Esta inmensa masa de moléculas, elevadas a una muy alta temperatura y animadas de un movimiento circular, es una nebulosa. En el origen de las cosas no estuvimos. En el fin no estaremos. No tenemos pues ningún medio de conocer ni aquel origen ni este fin. El espíritu humano ha querido siempre penetrar en el secreto del mundo. En su infancia le preguntó a las religiones. Estas le respondieron, pero sus respuestas no pudieron subsistir ante el desarrollo de las ciencias. Siga si no está cansado. La idea de la vida eterna, el pensamiento de no poder morir, es lo más espantoso que ha podido inventar la imaginación del hombre. Basta. ¿Qué le sucede, padre? No, nada. No es nada. Estoy fatigado. Perdóneme. Comprende, soy demasiado impresionado. ¿Usted es quien tiene que perdonarme a mí por haberle causado tanta molestia? ¿Hasta mañana? Sí. Vendré a verle como siempre. Hasta mañana. Dijeron que eran familiares del señor obispo. Preguntaron por usted y ya se volvieron al ángel. ¡Qué contrariedad! Y no le dijeron qué deseaban. Era para tratar de la colocación de la primera piedra de la iglesia nueva. Hablaron con el señor alcalde, porque va a haber mucha fiesta. En fin, ¿qué voy a decir hasta que no sepa? Por lo menos de lo de hoy, no sé nada. Y es lástima, porque si tenemos iglesia nueva es por usted, lo que ha luchado. No saque usted las cosas de su quicio. Yo no hice más que... Todo. Y hasta va a venir el señor obispo. Seguro. En casa de doña Eloísa y don Martín se va a hospedar. Estuvieron allí esos señores. Y cuando se fueron, hablé yo con la cocinera y me dijo que... Voy a... ¿Sabe usted qué pasa, padre? ¿Qué? Pues que acabo de enterarme de que le han quitado el cargo de vicario definitivo. Se lo han dado a don Narciso. ¿No es más que eso? ¿Le parece poco? Quitarle lo que le pertenece. Qué bien han manejado la intriga los envidiosos. Yo no he deseado nunca ese cargo, ni he hecho nada por merecerlo. Sí, por supuesto, yo sé de dónde viene todo. De doña Filomena, que es prima hermana del gobernador. Lo que me extraña es que el obispo... Basta. La persona nombrada para ese cargo, entre otras muchas ventajas, me lleva la de la antigüedad y la del saber. Pero lo que no comprendo es la actitud de usted. ¿Por qué es usted un santo? Sí, es usted un santo. Señorita, ¿qué idea más pobre tiene usted de la santidad? Usted mira las cosas desde la altura en que se encuentra y las ve pequeñas. Pero es una injusticia. Y hay un Dios en los cielos. Y yo, además, que estoy sobre la tierra y les he de dar mucha guerra todavía. Le prohíbo hacer absolutamente nada. Y bastante hemos hablado ya de ello. ¿Cómo van sus obras de caridad? ¿Y aquella enferma? ¿Qué enferma? Aquella para quien le di el escapulario, ¿no recuerda? Ah, sí. Pero tengo que confesarle una mentirilla. No le comprendo. Le engañé, padre. El escapulario era para mí. Lo llevo aquí. Señorita, creo que me he equivocado mucho respecto a usted. Perdón, padre. Si algo tiene que reprocharse, ya sabe dónde puede encontrar el tribunal de la penitencia. Buenas tardes. Buenas tardes, padre.
monja. Lo que es el tormento que a ti te vea. Peñas cosa triste ayer, hoy venturosa, sacude la apatía en que vivió y se lanza al progreso entusiasmada y se lanza al progreso con ardor. Diga lo que quiere, hija mía. Era solo para preguntarle si podría recibir a una buena amiga mía. Tiene algo que consultarle. Creo que se trata de un caso de conciencia. No faltaba más. Que pase, que pase. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Es para un asunto de conciencia, hija mía? Sí, señor. Para un asunto de la conciencia de su ilustrísima. ¿De mi conciencia? ¿Qué quiere decir con esas palabras? Su ilustrísima sabe mejor que yo que la conciencia más pura está sujeta a error. Cuando pensamos estar haciendo el bien, hacemos el mal. ¿Y qué daño le pudo ella hacer, señorita? Pero levántese. No, no me explico. No es usted, Dios me perdone. El alma de su ilustrísima es noble y santa. De otro modo, Dios no le hubiera elegido para tan alto ministerio. Pero los ojos de su ilustrísima no llegan a todas partes. Desgraciadamente es cierto, yo también soy humano. Lo que quiero decirle es que teníamos en esta villa un vicario modelo. Y he sabido... Hemos sabido con dolor sus feligreses que en vez de dejarle como definitivo, su ilustrísima ha dado el cargo a otra persona. ¿Y es el vicario interino quien le envía a usted con ese reproche? Ni nada sabe, ni nada quiero que sepa. Él es la humildad misma y se sentiría ofendido en su modestia. No me explico entonces. He sido yo quien ha dado este paso, acaso imprudentemente. No, sin acaso, sin acaso. Los cargos de la Iglesia Católica no son empleos codiciados, no se buscan, sino que se aceptan con humildad y resignación. Si no he dado el cargo de vicario a la persona por quien usted se interesa, esa persona debe agradecérmelo, pues le he librado de muchas y terribles responsabilidades que dificultarían su salvación eterna. Vuelvo a repetir a su ilustrísima que el padre Luis nada sabe. Pero no comprende usted, hija mía, que al dar este paso se compromete usted, y lo que es peor, compromete a un inocente. Virgen Santa, ¿qué he hecho? Comprendo que he sido una loca, que tratando de hacer bien, he dudado de su justicia. Perdónenme, perdónenme. No, sosiéguese, hija mía. Yo no puedo sentir prevención contra nadie. Que la Virgen Santísima la proteja y rece una salve por mí. Dios se lo pagará. Estará usted contento, padre, ya han empezado su iglesia. La de Dios, hombre, la de Dios. Baile, señor cura, baile mi humildad del alma. Que Dios todo lo perdona. Adiós, amante, adiós, adiós. Adiós, amante, que ya me voy. Déjeme. Ay, por Dios, señora, déjeme pasar. Aquello que me pediste. Padre, padre Luis. ¿Qué ocurre, mujer? Que vaya usted enseguida a casa de don Álvaro. Han venido a decir que se está muriendo. Si le he visto esta tarde y... Le ha dado un ataque o no sé qué. Ramiro me ha dicho que está moribundo. Vamos, ahora mismo. Se muere, don Luis, se muere. Está muy grave. Se muere y ha sido ella, pero yo la mato. La mato. Calma, Ramiro. Lo que ahora nos toca es cuidar. No hay esperanza. ¿Cómo está? Mal. Muy mal. Hace un momento lo vi y... Recibió luego esta carta y me está matando. ¡Qué infamia! Padre, solo usted puede mover ese corazón hacia Dios. Sálveme, padre. En usted confío para que muera cristianamente. Solo Dios puede.
Yo desde mi pequeñez no he logrado nada. Por Dios, padre, por lo que más quiero. Por última vez, lo intento. Don Álvaro. Hola, padre. Me parece que esta será su última visita. Mi mujer acabó de completar su obra. Estoy enterado. ¿Ya han descubierto el enigma? ¿Qué enigma? El de su venida aquí. Sí, y es bien triste. Yo no he podido resistir más. No me importa. La vida ha sido para mí muy amarga. ¿Verdad, don Álvaro? Es usted una de las personas más desgraciadas que he conocido. Yo siento por usted, por tantos motivos, una gran compasión. Y ahora... Gracias, padre. Gracias por esas lágrimas. Gracias, mi hermano. El padre Luis es bueno, señora. Lo que él no consiga. Dios le oiga. Sí. Es solo un momento. Tengo un trabajo urgente. Volveré enseguida. No se vaya. Usted lo desea. Esté aquí hasta que me muera. Ya es un poco tiempo. Me quedaré. Que Dios se lo pague. Dios. Pero usted cree en Dios. Necesito creer. Porque ante mí tengo la prueba de su existencia. ¿Qué prueba? Su misma bondad, padre. Yo no conocía del mundo más que la traición y el mal. Pero ahora que veo que el bien existe, un ser infinitamente bueno ha tenido que crearlo. Yo no soy más que un miserable pecador, indigno de tan gran misericordia. Yo quería, quiero, morir en la religión en que fui educado. ¿Confesarse? Sí, padre, con usted, ahora mismo. Perdóname, Dios mío, perdóname usted también. Yo estoy vencido por la duda. No me atreví a hablarle de la salvación de su alma. Solo yo soy el culpable. Y este es el primer pecado que quiero confesar. ¿Podrá Dios perdonármelo? Don Álvaro, goza del Señor. De verdad. Ha muerto en gracia de Dios. Solo un santo como usted podía lograr esa conversión. ¡Callar! Yo soy un indigno pecador. Yo no hice nada por... Dispénsenme. Den gracias a Dios. A él únicamente. Tienen un crucifijo. Comprendo. Es verdad. Yo traeré uno de casa. Ninguna compañía es tan grata a Cristo como la de un arrepentido. ¿Ya sabe usted que el señor cura no está en casa? Pues ¿dónde está? ¿Dónde va a estar? En el entierro de don Álvaro Montesinos. Le esperaré. Lo que tengo que decirle es muy importante. Bueno. Creo que vendrá pronto, a no ser que entretengan esas beatas que no le dejan ni a sol ni a sombra. Por lo visto no tienen nada que hacer. Y claro, se dedican a dar la lata a los curas. Padre, el agua de San Ignacio. Padre, el mantel del altar de San Antonio. Holgazanas que ponen a los santos de tapadera. ¿No tiene usted nada que hacer en el fogón, doña Josefa? Claro que sí. Se buscan los ricos a... Ya está ahí. Buenas tardes, padre. Ah, está usted bien. Tengo algo muy importante que comunicarle. Espero que no será el resultado de su entrevista con el señor obispo. Padre, yo... Debía usted suponer que en los pueblos todo se sabe, y yo había de enterarme. Perdón. Yo venía a hablarle de mi marcha al convento. Gracias a Dios. Preferiría hablar más reservadamente. Puede usted decir lo que sea. Si usted lo prefiere. Es mejor así. Se trata de mi vocación. Si quiere, yo hablaré con la superiora de las Madres Agustinas de Lancia. No, padre.
En un pueblo de Palencia, en Astudillo, hay un convento de carmelitas y la superior es prima mía. Me parece muy bien. ¿Entonces? Es mi padre que se opone. Al decírselo se puso loco, rabioso. Si usted lo hubiera visto, me injurió, me golpeó, me echó del cuarto a empujones. Qué exagerado es su padre de usted. Yo hablaré con su padre y le haré comprender que no tiene derecho a violentar así su vocación. Por Dios, no lo haga. Le arrojará de casa. Dijo que todo era una invención de usted, que usted tenía toda la culpa. Usted sabe que eso es inexacto. Si yo pudiera mostrarle las huellas de los golpes que me ha dado. Ya no puedo resistirlo más tiempo. He callado, pero ya no puedo más. En una ocasión me ofreció su ayuda. Acompáñeme usted al convento de Astudillo. Si no lo hace, me escaparé de casa. Ya no puedo más, padre. Piense que el caso es muy grave. Ayudar tan directamente a su desobediente. Dígale a usted, padre. Y una vez en el convento, no tendremos que ver sufrir a esta señorita. Imposible. Hay en todo esto algo que no sé. Me preocupa. Yo creo que lo mejor es estudiar el caso con calma y sufrir con resignación. Yo prevendría a su padre. Y daría usted un paso inútil. Si no me ayuda, padre, me escaparé de casa y me iré sola. La acompañaré. Gracias, padre. Yo ya lo tengo todo pensado. Usted puede ir a Lancia por un coche y vuelve con él. En ese coche podemos ir a tomar el tren, una estación más allá de Lancia, para despistar a mi padre si me busca. ¿Y cuándo llegaremos a Astudillo? Anochecido. Yo puedo dormir ya en el convento. Un poco complicado, me parece. Es lo mejor. Al día siguiente puede estar aquí. No le entretengo más. Adiós, padre. No le prometo nada, pero lo pensaré. Ya me lo ha prometido. Y Dios se lo pagará. ¿Sabe usted que yo también he tomado aprensión al viaje Citrón? Pero ese padre tan obstinado. Las violencias de que la hace objeto. Si eso es verdad, clama al cielo. Y sobre todo se trata del bien de un alma. Quizás de su destino eterno. Padre, con tal de quitarse de encima esa pesada, más pesada que las moscas, lo mejor es pasar por todo. No sé. Dios me ilumine. Prepárenme un equipaje pequeño para ir mañana a Lancia. ¿Está todo? Cuando usted quiera nos vamos. Ahora mismo. Suba usted. Anda, un cura con la señorita. Calla, chico. Me parece que su vestido no es el más apropiado para presentarse en un convento. Claro, es que... Verá usted, padre, me vestí así para disimular en casa. Mi padre cree que voy a pasar 2 días con mis tíos de Lancia, como celebran sus bodas de plata. Padre, ¿no le hemos pedido a San José que nos proteja en el día? Es cierto. ¿Quiere que le recemos 5 Padre Nuestro? Padre, está muy pensativo. Usted tiene hambre. ¿Hambre? No. Sí que la tiene, no lo niego. Y el hambre siempre nos hace pensar cosas tristes. ¿Pero qué imaginación tiene usted, señorita? Yo tengo que verle siempre con cara alegre, padre. Si no me contagia usted su tristeza. No se preocupe, nada me sucede. Voy a poner la mesa. Me parece que no habrá necesidad de sacar los tenedores, ¿verdad? Seamos humildes. ¿Humilde? ¿Comer con los dedos? La verdad, padre, me gusta más así. ¿Pero qué hace usted mordiendo ese trozo de mero sin quitarle las espinas? Ya las voy retirando. Verá como yo se las quito sin dejar una. Digo, si es que no siente asco. No. Además, que usted me tiene mucho cariño y lo come más a gusto pasando por mis manos. Qué tonta soy, ¿verdad? Tonta no. Demasiado ligera, sí. ¿A qué hora pasa el correo de Castilla? A las 3:20, padre. ¿Y a qué hora llega Palencia? Hacia medianoche. Gracias. ¿No me dijo usted que el tren llegaba al atardecer a Palencia? Habrán cambiado la hora. El padre tiene cara de buena persona. De Pamplona. Es del año pasado. Ya me parecía.
Esperar aquí es muy aburrido. Prefiero salir al campo. ¿Me acompaña usted, padre? Sí, será lo mejor. Deben ser hermanos. ¿Quiere usted alcanzarme el bolso para sacar el pañuelo? No puedo más. Pues no son hermanos. Gracias. Es una contrariedad llegar tan tarde. Mañana habrá tiempo para todo. Por la mañana cogeremos un coche de alquiler y llegaremos enseguida. Ya llegamos. Adiós. Adiós, buenas noches. ¿A qué no se ha visto, padre, de que me río? Usted dirá. Cuéntese. No veo el motivo. Es que adivino, lo que desde hace ya un buen rato está pensando. Que no le gustaría quedarse solo conmigo en el departamento. ¿Por qué? Empieza a sentirse violento con una mujer que todavía no es vieja. Y se arrepiente de haber querido acompañarme. No anda usted muy distante de la verdad. Un santo como usted no debe temer nada en ninguna ocasión. Yo, sin ser santa, estoy perfectamente tranquila. Mejor es así. Qué aburrimiento. Aún faltan 5 horas. Pedirle que me tapara las piernas con la manta, pero no hace falta. Podemos darle las mejores habitaciones de la casa. Son 2, ¿verdad? Sí. Precisamente se han ido hoy unos viajeros. Gente distinguida. Indíqueme cuál es la mía. Estoy cansada. Ya que no tenemos más remedio que pasar la noche aquí, estaré preparado para salir temprano. Quiero que mañana por la mañana esté en el convento. Así lo haré, padre. Buenas noches. Bueno. Venga, venga por aquí. La llevo al 12. ¿Qué iglesia está más cercana y a qué hora abre? He de celebrar muy temprano. Aquí al lado del Carmen toca misa de alba a las 5. Y un cochero. Tenemos que ir al convento de las Carmelitas de Asturias. Si usted quiere, yo me encargo de avisar el coche. Sí. ¿A qué hora? Que esté dispuesto para las 7. Buenas noches. Le acompaño a su habitación. ¿Encontró una iglesia? Sí, gracias. Ya celebré. ¿Sabe cuándo va a venir el coche? Mi marido ya ha ido a buscarle, pero la señorita no se encuentra bien y me ha dicho que tardará algo en levantarse. Vaya y dígale de mi parte que necesito terminar nuestro viaje esta misma mañana. Ahora mismo. Señor cura, ya está aquí el coche. Perfectamente. ¿Cuánto he de pagarle por todo? Eso lo arregla usted con mi mujer. ¡Padre! ¡Padre! La señorita tiene como un ataque, está casi sin conocimiento. ¡Venga, padre! Voy con usted. Ah, pero se ha levantado. Estoy un poco mejor. ¿Quiere usted que llamemos a un médico? No, esto no es nada. Hágame una tacita de té. Ahora mismo. ¿Qué le ha sucedido a usted? No me retire usted la mano. Esa mano que me ha absuelto tantas veces. Y que no podrá sacarme del abismo en que caí. ¿Acaso está usted arrepentida de su vocación? Todo puede arreglarse sin escándalo. Tiene usted un año de noviciado durante el cual puede salir si lo desea. No, no es eso. Es algo peor. Yo tengo un secreto. Un secreto que me ahoga. No se preocupe usted. ¿Qué puede ocurrirle para que así se impresione? Yo le he engañado a usted, padre. Yo no puedo ni quiero ser la esposa de Jesucristo porque no sería fiel a mis juramentos. No es posible. Tengo dentro del alma un amor al que seré fiel toda mi vida. Ese amor es mi delicia y mi tormento. Sin darme cuenta, me he ido envenenando lentamente. Pero lejos de aborrecerle, le quiero. Le adoro con toda mi alma. Si usted lo desea, iremos a la iglesia y la escucharé en confesión. No, no. Usted ya no puede ser mi confesor. Sé que estoy condenada. Pero yo le quiero a usted.
Te quiero más que a mi salvación. Calle. Ya cayeron los torsos. ¿Qué tiene usted que decir, señor cura? Señores, esta joven se ha desmayado porque se encuentra enferma. Yo la he acompañado hasta aquí a ruego suyo, porque desea ingresar en un convento y consagrarse a Dios. A lo cual usted se opone sin razón ni derecho, hasta el extremo de llegar a maltratarla. ¿Maltratar yo a mi hija? Miente usted y miente quien lo diga. Yo no sabía siquiera que deseas entrar en un convento. Decir que maltrato a mi hija porque quiere hacerse monja. ¡Qué canallada! Dispénseme usted, señor Osuna. Yo lo he creído así. Eso ya lo aclararemos en Peñascosa. Ahora... lárguese de aquí. A mí me parece que usted exagera. Pero si yo mismo lo he visto. ¿Qué quiere usted que le diga? La culpa es siempre de las mujeres. Y de quien no sabe hacer honor al hábito que viste. ¡Qué barbaridad! El padre es un inocente que ha sido engañado. Ella sí que es una lagarta. Pues a mí, Marta, me ha parecido siempre una chica muy piadosa. Y como muchas que yo conozco, capaces de sacar tiras de la piel del prójimo. Ustedes, la prensa, tienen que pedir que lo procesen inmediatamente. Mi periódico ya lo ha hecho. ¿Ha leído usted el editorial de hoy? No, pero estará poco fuerte. Si usted lo hubiese visto como yo... ¿Y qué le voy a contar a usted que no sepa? ¿Quién es la que trae y lleva en el barrio? ¿Yo? Por lo menos no voy con tapujos sucios. Yo no tapo nada, porque nada hay que tapar. Y a ver quién es la pringosa que dice lo contrario. Yo no... Pero ya veremos lo que dice el señor Osuna. Yo he de verlo en la cárcel. Confiesa. Confiesa que ese hombre te sacó engañada de tu casa. No es cierto. Fui yo quien le engañé. ¡Mentira! El viaje fue un verdadero rapto. Y si no os llego a encontrar... Lo que te digo es la verdad. Yo soy la única responsable de mi marcha. Pero ¿y tu honra? ¿Y la mía que anda en boca de la gente? Su honra es la que hay que defender. ¿Qué? No hay motivo para acusarme. Y aunque lo hubiera, no lo haría. ¡Canalla! ¡Indecente! Tan pocas cosas que hace. ¿Está en casa? Espera un momento, voy a avisarle. No es necesario. Me mandó venir a estas horas y estará guardándome. Buenas noches, padre. Padre, no me mire así. Por piedad, soy muy desgraciada. Todos están contra mí. Mi padre me maltrata. Sí, ya sé. Es cierto. Ahora es cierto. Escúcheme. Tengo que abandonar mi casa. Este pueblo. Por Dios. Escúcheme, padre. Yo he dicho a todo el mundo que la culpa es mía. Mía únicamente. Por piedad, escúcheme. Padre, por favor. Padre. Bien empleado el Sao Gazana. Vergüenza había de darle. Engañar a mi señor y llevarle de la feca a la meca. Papá, no te he dicho la verdad. La verdad es la que vosotros pensabais. Quise callar por no provocar un escándalo contra la religión. Pero no puedo más. Cuenta. Cuenta cómo pasó. Cuenta. Yo le dije que quería irme religiosa. Se enfadó mucho. Pero después pareció más resignado. Y cuando le dije que quería entrar en las Agustinas del Ángel, él me aconsejó ir a un convento de Astudillo en donde aseguró que la priora es prima suya. ¿Y no viste que te engañaba? Lo noté después. Yo acepté y quise decírtelo, pero él me lo prohibió. Decía que era poco piadoso y que me impediría seguir mi vocación. Pobre hija mía. Todo el plan del viaje fue suyo. ¿Se puede, padre? ¿Quién va? Ah, es usted, don Martín. ¿Cómo no le han encendido la luz? Ah, no hace falta. Indudablemente estas noches de luna son una gran cosa. ¿Y a qué se debe este olor? Siempre se... Le extrañará usted verme a estas horas. Es natural. Usted sabe la gran amistad que nos une. Pero, claro, no olvidará que además de su amigo,
Soy el juez. Esta tarde llegó al juzgado una denuncia. Nada. Supongo que será nada entre dos platos. Pero ya sabe usted lo que son estas cosas. ¿De qué se me acusa? Al parecer es el asunto de la escapatoria de la chica de Osuna. En fin, me veo en la necesidad de detenerle a usted. Supongo que por poco tiempo, una mera fórmula. Mucho más grave fue lo del padre Miguel y ya vio que los tribunales no le encontraron delito. Figúrese mi disgusto y el de Eloisa. No he querido mandar al alguacil por no asustarle. He preferido venir yo personalmente. No me asusto, señor juez. Estoy dispuesto a seguirle al instante. Si usted me lo permite, encenderé el pique para quitarme las zapatillas y ponerme los zapatos. No faltaba más. Es solo un momento. Todo lo que usted quiera, padre. No tengo ninguna prisa. Si vine de noche fue por no llamar la atención. Así que puede tomarse el tiempo que guste y mandar a la cárcel cuantos efectos tenga por conveniente. Enseguida estoy. Los curas tardamos muy poco en arreglarnos. Esta noche la pasaremos aquí. Mañana en el primer tren saldremos para Lanzica. Entonces diré a doña Josefa que me mande allí la maleta. Así podremos irnos ahora mismo. Es mi breviario. Estoy a su disposición. Pasen ustedes, señores. Estos caballeros están autorizados para hablar con usted. Muy señores míos. Somos médicos antropólogos. Desearíamos, si usted lo tiene inconveniente, hacerle algunas preguntas. Son ustedes muy buenos. ¿Qué tal? ¿Me tratan bien a ti? Muchas gracias, no sé. Sí, me tratan bien. Hay más calidad en la cárcel de lo que ordinariamente se dice. Sería indiscreto preguntarle cuál es su vida, quiénes son sus padres. Es para su ficha, ¿sabe? Mi padre era marinero. Murió en una galerna. Mi madre no pudo resistir la miseria y un día desesperada se arrojó al mar. ¿Sufría su madre alguna psicosis? Pobre madre. No sé, no la recuerdo. Me recogieron unas señoras de Peñascosa. Me llevaron al seminario e hicieron de mí un sacerdote. Me elevaron a una dignidad que no merezco. ¿Tuvo enfermedades en su adolescencia? Consecuencia de la fatiga de los estudios. Usted no ignora la importancia de los modernos estudios antropométricos. Si usted nos permitiera tomar unos datos, podríamos servir a la justicia. Pueden ustedes hacer lo que quieran. Hay un ligero predominio en la proyección parietal comparada con la frontal. ¿Nos hace el favor de abrir los brazos del cruz? Es para una comprobación. Doña Marta Osuna Carta. ¿Jurará testigo por Dios y por su honor decir la verdad en cuanto sepa y sea preguntada? Sí, juro. Si así lo hace, Dios se lo premie y si no, se lo demande. ¿Es cierto que ha sido usted objeto de una agresión escandalosa por parte del procesado? Es cierto. Relate usted lo ocurrido sin separarse de la verdad. Me reitero en la querella. Ya declaré allí y en el sumario cuanto tenía que decir. La idea del viaje y la propuesta para ir a Palencia partió de él. Él suscitó aquella escena vergonzosa. Y nada más. Agradeceré al tribunal tenga la caridad de no prolongar esta situación, para mí tan desagradable. Con la venia del señor presidente, antes de que se retire, ¿puedo hacer a la querellante una pregunta que creo vital para la defensa del procesado? Concedida la petición del señor abogado defensor. ¿Es cierto, según se afirma la declaración de la sirviente del padre don Luis Lastra, que volvió usted después de los hechos a la casa del sacerdote y que fue violentamente expulsada por él? No es cierto. Niego en absoluto el haberle visto de nuevo después de aquel viaje. Señor presidente, como la respuesta de la querellante está en franca contradicción con lo declarado por la testigo Josefa Álvarez Sánchez, creo necesario, y así lo propongo, un careo entre las dos testigos. La sala accede a la petición de la defensa. Comparezca la testigo Josefa Álvarez Sánchez. ¿Jura la testigo por Dios y por su honor decir la verdad en cuanto sepa y sea preguntada? Sí, juro. ¿Cómo que eso he venido? La aclaración sobra.
repita su declaración sobre la visita que la señorita Marta Osuna hizo al padre Luis Lastra después del viaje de ambos a Valencia. Esta señorita, la noche del 4 de abril, vino a casa. Yo le abrí la puerta y me preguntó si el padre estaba. Le dije que sí y entonces ella me dijo que no avisara, pues la había mandado llamar y la estaba esperando. Lo cual me extrañó, si la estaba esperando para que me preguntó si estaba en casa. De sobra sabe usted que todo cuanto está diciendo es falso. Y es falso también que el padre al verla se levantó de la silla, la cogió por un brazo y la puso de patitas en la calle. Todo es una calumnia. Yo no calumnio a nadie, la que calumnia a un sacerdote es usted. Repórtese la testigo, me veré obligado a expulsarla de la sala. Al conducir a la muchacha a la cama, tanto mi hermano como yo advertimos en su cuerpo señales de lucha o violencia. Repugnante, sencillamente repugnante. Yo sé que no es frecuente recibir huéspedes como ellos, así, solos. Pero nada me indicó que pudiera, vamos... Verle yo no lo vi entrar. Pero como un mal pensar no se le puede quitar a uno, pensé que aquello no estaba muy claro. Claro que me extrañó. No nos iba a extrañar. Mi marido fue el primero que se dio cuenta y me llamó para ver si los conocía. Y no los conocía. Bueno, subieron esos señores, el sacerdote y la muchacha. Creímos que eran hermanos cuando vimos que entre ellos hablaban de usted. Y si todos estos datos no fueran suficientes para demostrar la premeditación del acusado, aduciré otro a que no se ha hecho referencia. Se dice, y todos están conformes en ello, acusación y defensa, que el padre Luis llevaba a mi hija al convento de Carmelitas de Astudillo. Pues bien, excelentísimos señores, en Astudillo no hay convento de Carmelitas. ¿Quiere más el tribunal? Puede usted retirarse. ¿Tiene algo que alegar el acusado? Soy inocente del delito que se me imputa. En las manos de Dios dejo mi sentencia. Cúmplase su voluntad. Más adelante le juzgará a usted Dios. Ahora van a juzgarle los hombres. Hola, padre. Padre Luis. Dios se lo pague. No fue imposible visitarle antes. Pero nuestras oraciones nunca han dejado de acompañarle. Todas eran pocas para compensarle de mal ejemplo, padre. Bien sé que mi violencia tuvo la culpa de que usted se encontrase solo. Sin ejemplo, tal vez yo hubiera evitado esa desgracia. Ya sé que mañana mismo sale para él. Es mucha la condena. Cerca de 15 años. Si vieran cómo les agradezco su preocupación. Tranquilícense, padres. Nosotros y él. Sabemos mi inocencia. Pero la justicia también debe pedirse en la tierra. No llame justicia al odio desatado de los hombres. ¿Leyeron lo que los periódicos dicen de mí? ¿Los periódicos? ¡Bah! ¡Papanatadas! Decían que mis facciones tienen rasgos criminales. A esa conclusión les ha llevado la ciencia de los hombres. Me midieron la cabeza, hicieron cálculos y dedujeron científicamente mi culpabilidad. Y pensar que esa ciencia me hizo dudar de la suprema verdad. No sabe lo feliz que me hace el escucharle, padre. Yo mismo me he preguntado por qué estaba tan tranquilo en los instantes en que me veía perseguido, acorralado. Y es que por encima de todo me alentaba mi fe. Esa fe que nunca me ha faltado, aunque yo creyese lo contrario. Cuando la verdad es que Dios me hacía el supremo beneficio de ponerla a prueba para eternizarla en mi alma. Si quiere, nos pondremos al habla con su abogado para gestionar el indulto o lo que sea. Él no quiere pedir clemencia a los hombres, pero yo sé que es inocente. No es eso lo que quedó probado en el juicio. Al de Dios me remito y ante él emplazo tu conciencia, Marta. Más le hubiera valido velar siempre por la suya propia y no haberse manchado las manos de sangre. Es verdad. Un mal momento tuve en que el mal me cegó. Bien lo he llorado. Con este pesar he de ir a la sepultura. Marta, yo sé lo que es el remordimiento. Te quiero bien. Desmiente tu calumnia. Es cierto cuando dije. No añadiré nada más porque la verdad solo puede ser una, aunque moleste. No sabes mentir. A los jueces podrás engañarle con tus palabras. Pero a mí, que cuando eras una criatura te enseñé quién es Dios. Y a y que te conozco como si te hubiese... En fin, tú sabes que mientes. ¿Es esa la humildad que predica ahora? ¿No pecó usted? ¿Por qué no pudo pecar el otro? Ni a nombrarlo te atreves. ¿Por qué ese miedo? ¿No será porque te escuece algo allá dentro del alma? Me repugna pronunciar ese nombre. Marta, mañana va ese hombre a presidio.
Una palabra tuya puede salvarlo. Y me condenaría a mí para siempre. ¿Ves? ¿Ves cómo es cierto lo que yo te digo? El padre Luis es inocente. Dilo, dilo por piedad, por la memoria de tu madre, por la salvación de tu alma. Déjeme, padre. Para mí no hay salvación. Soy la más desgraciada de las mujeres. Ten esperanza. Te comprendo y quiero ayudarte. Si usted conociera toda mi angustia de estos días. Así. Así quiero ir. ¿Qué hace usted aquí? ¿Cree que mi hija no está bastante torturada por culpa de ustedes? Ella es quien puede contestarle por mí. Marta, di a tu padre lo que acabas de confesarme. No tengo más que decir. Marta, di la verdad. En nombre de Dios te lo exijo. La verdad. La única verdad. Es la que dije ante los jueces. Su presencia, señor, nos desagrada. Salga usted. Que Dios te perdone. Tu víctima ya te ha perdonado. Arregla pronto el equipaje. El tren sale dentro de una hora y la verdad es que estoy deseando verme pronto en Peñascosa, lejos de este ambiente tan desagradable. Traiga, padre. Perdone que le haya llevado con usted. Es lo ordenado. Pero ahora que no nos ven, muy gracias. Así, cuando entren viajeros, usted parecerá uno más. Muchas gracias. Vaya nochecita. Voy a ver si acabo esta novela. Mire, mire qué bueno. Perdone, padre. Regresábamos juntos de juicio. Su hija está así. Hija, hija mía, un médico. Ya, no hace falta. Me muero. No, tú no te puedes morir. Es mi castigo. Todo fue una infamia. Pide perdón al padre Luis. Dios ha querido traerlo a mi lado. Al morir. Para pedirle. No, Sesuán. Conozco su pecado y veo su arrepentimiento. Dios la perdona de todas sus culpas. Y este pobre sacerdote sería indigno si no lo hiciese de todo corazón. Hija mía, ego te absolvo. Niña, hija.
hija mía. ¿Dónde hay más herido? En ese vagón aún queda gente. Vamos.